Buenos días, niños. Buenos días, segundo año. Me da mucho gusto volver a saludarlos y estar de nuevo con ustedes y de esta forma que espero que sea más interactiva, ¿verdad? Como estábamos el año pasado. Por lo tanto, yo requiero de su colaboración, de su participación y de que estemos siempre atentos. Antes de comenzar, algunas indicaciones, más adelante daremos otras, pero decirles que entre una clase y otra procuraremos dar un par de minutos para que se haga el cambio de clase, digamos. Por ejemplo, ahorita viene de X clase, vamos a tratar de terminar 2 minutos antes de la que estaba, y yo voy a esperar un par de minutos para comenzar. Claro que a las 9:35 en punto yo comienzo a admitir, pero voy a dar un par de minutitos por si usted quería tomar agua o algo, yo sé que es necesario. Entonces, un par de minutitos. Cuando yo comienzo a presentar el video de la sala de espera, no puedo ver quién quiere entrar. Entonces, si es el caso de que usted tardó un poquito más, solo espere ahí un momentito, por favor, que ya lo voy a admitir. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Permítame. Sí, señor. Muchas gracias bueno, por dejarme entrar a la clase. Sí, señor. No, sí, solo aclararles eso de que si tardé un poquito es porque el video está pasando y no veo el control de la reunión. No es que no, ya no lo voy a dejar entrar, sino que eso es lo que sucede. Usted procure venir a tiempo. Si tiene alguna dificultad, yo sí lo dejo entrar, solo que espéreme un momentito, por favor. Igual cuando estoy presentando la pantalla con el contenido de la clase, no puedo ver el control de la reunión. Les voy a agradecer que si ustedes ven, por ejemplo, que alguien está levantando la mano porque quiere participar, me digan, señor, alguien quiere hablar para yo cederle la palabra, porque no lo puedo ver. Y también se distrae uno. Por ejemplo, ahorita si me pongo a ver el chat, me distraigo de la reunión principal. Entonces, sí les pido que me ayuden en ese aspecto. No tenga pena, abre el micrófono y dígame, señor, alguien quiere entrar o alguien quiere hablar o lo que sea. Bueno. Las primeras indicaciones serían esas. Vamos a comenzar el contenido de los puntos que vamos a desarrollar este día. Y le repito, si tiene alguna pregunta, algún comentario, abra el micrófono, no hay ningún problema, que yo le voy a ceder la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, creo que ya todos vieron esta portada, que es la portada de la guía de literatura. Y por si no recuerda, vale, aquí tenemos la portada de la guía de literatura. Por si usted no lo recuerda, le he vuelto a escribir los canales de comunicación, es el Twitter, el correo, el YouTube, que espero que ya todos se hayan inscrito al canal y le den a la campanita, ¿verdad? Para que cuando suba el video de cada clase, ustedes sepan. Esto es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque tal vez en alguna ocasión usted tuvo una dificultad y no se pudo conectar a la clase, o se fue el internet, o se fue la luz, cualquier cosa por la que usted estuvo ausente. Entonces, posteriormente a la clase, el video se sube a ese canal y usted va a tener la facilidad de verlo. Por eso es muy importante
que usted se suscriba al canal y le dé a la campanita. Así que, por ejemplo, este video posteriormente va a estar en ese canal para quien no haya podido estar en la clase, pues ahí puede ver algunas indicaciones importantes que le voy a dar este día. Y está también la plataforma del colegio. Ahí hay un chat, me puede dejar un mensaje. También hay un correo en la plataforma. Ahí podemos comunicarnos con facilidad. Los que tienen mi WhatsApp también me pueden escribir directamente o a través de los tutores. No hay ningún problema que yo les voy a atender con mucho gusto. Las indicaciones para este día. Primero, descargar la guía correspondiente a la semana. Esta semana, como hasta el miércoles, creo que terminaron las pruebas diagnósticas. La guía de esta semana, más que todo, es indicaciones y una pequeña retroalimentación de la prueba diagnóstica. Pero sí es muy importante, por ejemplo, que la otra semana usted descargue la guía, la pueda ver previamente, porque es el contenido que vamos a desarrollar y tal vez usted tiene alguna pregunta de algo que dice la guía o yo no mencioné algo que dice la guía, entonces usted me puede ayudar y decirme, señor, este punto falta o esto no lo explicó, para que no tengamos ningún problema más adelante en las evaluaciones. Entonces, es importante que usted tenga la guía de la semana. Siempre va a estar en la plataforma, en el icono de vínculos, creo que ahí se la he puesto. Ahí usted la puede buscar. Segundo, lo que le decía anteriormente, conectarse a la clase en el horario establecido, teniendo en cuenta que voy a esperarle 2 minutitos y después de eso comienza el video de la sala de espera y que si usted llega en ese momento, solo espéreme un ratito y yo lo admito. Durante la clase su cámara debe estar apagada, así como lo han hecho ahora, perfecto. Creo que ya siendo este el último día de la semana, ya todo el mundo sabe por qué se piden las cámaras apagadas y que su avatar se pueda ver. Pude fijarme que algunos no lo tienen, pero me comentaban niños de otros grados que ellos sí los han cambiado y no entienden por qué en la computadora o en la reunión no se ve. Puede ser el caso de ustedes. Espero que ese sea el caso y no que no ha seguido la indicación de colocar el avatar. Entonces vamos a ver cómo ayudamos en ese aspecto y si es usted una de esas personas, pues ahí pueda corregirlo para que ya nos veamos todos ordenaditos y en los videos se vea todo muy bien. Este avatar es como su uniforme, digamos, es como su carnet, ¿verdad? Cuando en lo presencial revisábamos uniforme, carnet, todo eso, ese es el avatar, así lo pienso yo. Entonces hay que hacer lo posible porque esté visible. Cuarto, va a activar su micrófono únicamente cuando realice preguntas o cuando yo le pida que por favor hable. No quiere decir que solo yo voy a estar hablando. Esta forma en la que estamos facilita mucho más la participación de cada uno de ustedes, pero les pido que lo activen únicamente cuando vayan a participar en la clase, porque de esa forma evitamos interferencias, ¿verdad? Evitamos interrupciones. Lastimosamente yo sí tengo que tener, obviamente, mi audio encendido y es posible que tenga interferencias de vendedores o de otro tipo de cuestiones, pero son cosas que
escapan a mi control. Entonces, desde ya les pido disculpas por esos anuncios que van a salir en más de alguna clase, estoy segura. Pero en el caso de ustedes, todo mundo ingresa con el micrófono apagado. Algunos lo abrieron para saludar, está muy bien. Solo tenga el cuidado de volver a cerrarlo, por favor. Y así no tenemos ningún problema. Estamos de acuerdo en esta parte y recuerde lo que le dije. Si alguien quiere participar, pero yo no le doy la palabra, no es que no quiera que hable, sino que no puedo ver en ese momento. Ahí les pido su ayuda, por favor. Y comenzamos con las reflexiones de este día. Y tenemos tres. Casualmente, las reflexiones de esta semana hacían alusión a la amistad. Y hoy vamos a celebrar el Día de la Amistad Virtual. Y vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Vamos a tener que acostumbrarnos a todas las celebraciones virtuales. Si no nos hemos acostumbrado todavía, pues nos vamos a acostumbrar porque es la nueva forma en la que por seguridad tenemos que estar. Entonces, para esta parte le voy a pedir a una persona, la que usted es el que quiera, que pueda abrir su micrófono y leer una de esas tres frases, la que le parezca más interesante, la pueda leer y nos diga su apreciación. Una persona, voluntariamente. Alison Dayana, usted. Gracias. Sí, señorita. Buenos días. Buenos días. Estaba leyendo las frases y una que creo que me interesó bastante es la última, que dice, nuestra amistad no depende de cosas como el espacio y el tiempo. Digamos, en esta pandemia hemos visto bastante eso, porque a pesar del espacio que no, ya no es como antes, no vamos al colegio, no nos vemos todos los días, pero la amistad sigue ahí. Puede que también no hablemos todos los días, el tiempo. Escuchaba un día que decían por ahí que no se trata de cantidad, sino que de calidad. Y es eso, pues, no es necesario estar siempre con la persona o dedicarle mucho tiempo, sino sin estar ahí, digamos, hay ciertos momentos que nosotros compartimos que hacen realmente, realmente valiosa esa amistad y saber que esa persona está ahí para nosotros y que nosotros estamos ahí para esa persona. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Alison, por su participación. Y fíjese que sí, sinceramente de las tres frases, a mí esa es la que más me gustó, precisamente por lo que usted dijo. Todos, sin excepción, estamos viviendo este tiempo de pandemia y que ahora hay un poco más de movilidad, digamos, que en marzo, por ejemplo, en abril, pero por cuestiones de seguridad, pues uno sabe que lo mejor es estar en su casa. Eso no quiere decir, como usted lo dijo, que voy a dejar de querer a mis amistades o de tener contacto con ellas, para nada. Una verdadera amistad debe sobrepasar esos límites. Imagínense, ustedes tienen ahora la bondad de la tecnología y conexiones Wi-Fi. Muy fácilmente pueden estar en contacto con sus amigos. Claro, yo sé que no es lo mismo hablar a través de un celular o de una computadora que hacerlo directamente. Pero eso me permite que yo no pierda el contacto con esa persona. Y les decía que ustedes tienen esa dicha de la tecnología porque allá en mis tiempos lo que había era mensajes de texto. Si yo no tenía saldo en el celular, pues no podía mandar mensajes. Y si mandaba mensajes, no sabía si me habían leído o no. Si no me contestaban, yo asumía que no, pero puede ser que me dejaran en el famoso visto. Así que ahora es como
como más interesante, ¿verdad? Y es más fácil todo esto de la tecnología. Así que muchas gracias, Alison, por su participación. La presentación de la asignatura. Bueno, ustedes saben perfectamente que la columna vertebral de la asignatura es la lectura de obras. Lectura, análisis y aplicación de las obras. Por supuesto, estudiar un poco el contexto social, político, económico, en el que las obras se desarrollan, en el que los autores vivieron, para poder comprender el contenido de las mismas. Esto ya lo saben. Sin embargo, no está de más que se los repita. Para seguir las clases, ya le dije todo lo necesario, creo yo, ¿verdad? Que el micrófono apagado, que sí lo puede encender cuando usted quiera y hablar, preguntar, participar, que la cámara apagada con su avatar, eso sí. Y respecto a las actividades y evaluaciones, les puedo adelantar las fechas y en qué van a consistir dos tareas para literatura española. La primera de ellas la va a entregar el 22 de febrero. Va a ser la misma tarea para geografía y para literatura porque es el proyecto de la Feria Española que vamos a retomar la circunnavegación de Magallanes y Elcano. ¿Por qué? Porque ese festival que comenzamos en 2019 íbamos a trabajarlo 3 años. El año pasado, por razones obvias y porque todo fue muy rápido, no pudimos trabajarlo como debía ser, pero este año sí, ya sabemos que vamos a estar así y vamos a adelantarnos y vamos a comenzar a trabajar ya. Pregunto, no sé si ya tuvieron clase con profe Héctor y les hablo de eso. No, señor, no hemos tenido aún. Vaya, gracias. Entonces les voy a adelantar. No, señor. Bueno, gracias. Como va a ser el proyecto de la circunnavegación, ese es el tema general, el tema grande. Como siempre, vamos a hacer equipos de trabajo, se los haremos llegar. Profe Héctor y yo tenemos que armarlos y se los vamos a hacer llegar a través de los tutores o a través de sus correos de grado. Y el primer entregable, que va a ser el 22 de febrero, es muy sencillo. Solamente tiene que llenar un formato que va a venir en el detalle de tareas, donde le preguntamos cuál será su tema específico del gran tema, que es la circunnavegación de Magallanes. Le pedimos una breve introducción en la que nos explique los objetivos, por qué a usted o a su equipo de trabajo le interesa trabajar eso y que nos dé un bosquejo o una primera idea de cómo van a presentar ese tema. Ahora lo vamos a hacer virtual y entonces nuestro stand de grado va a ser la computadora, ¿verdad? Y cada equipo va a decidir, bueno, yo voy a presentar tal tema específico y voy a hacer un modelado en 3D o voy a hacer un dibujo a escala o voy a hacer tantas cosas que yo no manejo, pero ustedes sí. Se pueden apoyar, por ejemplo, en diseño gráfico para hacer algo muy bonito, muy atractivo. Y pues al estar en la casa y tener los recursos tecnológicos, creo que se va a facilitar mucho más que estar haciendo un cartel, que estar tratando de forrar el canopy, que ya no se podía últimamente, ¿verdad? Pero son las cosas que teníamos que hacer. Entonces, resumiendo, la primera entrega para el 22 va a ser su tema específico que se desprende del tema general, que es la circunnavegación de Magallanes. Una pequeña introducción, pequeños objetivos y un primer bosquejo o un adelanto de qué va a hacer su equipo, de qué forma lo va a presentar y eso lo va a entregar el 22.
va a llevar una portada, ahí le indicamos cómo debe escribir a los integrantes del equipo y ese bosquejo más adelante puede cambiar, porque puede ser que usted el 22 de febrero tenga una idea, pero al seguir investigando a su equipo se le ocurra algo diferente. Está bien, como esta es la primera entrega, en las entregas posteriores podemos ir viendo eso y su equipo puede ir haciendo los ajustes que crea convenientes. Esa primera entrega vale 35%. Y la segunda tarea va a ser el 22 de marzo, que es el control de lectura de la obra de Rosa Montero. Yo se las voy a enviar el día de ahora a sus correos de grado. No sé si ya tienen correos de segundo año o van a ser los mismos de primero, no lo sé. Lo que sí le pido es que por favor me escriba segundo A y su correo, segundo B y el correo, y así sucesivamente hasta el F en el grupo de informática. ¿Verdad que el señor Iris hizo un grupo de informática donde están todos los segundos? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Vaya, entonces creo que yo estoy por ahí también. Así que, por favor, escríbame. Sí, señor. Va, escríbame más tarde, no ahorita. Puede ser en el transcurso del día, pero así como le digo. Segundo A y su correo. Segundo B y su correo. Y ahí yo le voy a enviar la obra el día de hoy, para que usted pueda comenzar a leer si no la tiene. Puede ser que alguien ya la consiguió por estudiantes de años anteriores, está muy bien, pero si no la tiene, no hay problema. Yo se las mando el día de ahora. ¿Estamos claros con las tareas? Este control es como los de siempre, ¿verdad? En la plataforma del colegio, preguntas de memoria, análisis y aplicación, 35%. Para tener un 70% más el examen, que vale siempre el 30%, hacen el 100% de la materia. ¿Estamos bien ahí con las tareas? ¿Alguna pregunta al respecto? Señor, o sea que el proyecto va para la tos. Para literatura y geografía. Sí. Exacto, el proyecto va a ser para la 2. Una tarea para los dos. Usted va a ver en el ordenador que el día que pedimos la tarea no tiene clase conmigo. Entonces, no hay problema. La va a mandar a geografía. Pero la nota es para las dos. Porque el festival es de la cultura española. Abarca las dos materias de convenio. Así que esa es una ventaja, ¿verdad? En una tarea va a sacar 2.35%. Eso sí, requiere compromiso de todos los miembros del equipo que trabajen como debe ser. Al estar en la casa es fácil distraerse, pero ahora que ya son segundo año, que los generales al finalizar van a entrar a una vida universitaria. Esto requiere de ustedes más compromiso, más entrega, digamos. Entonces, repito, requiere participación de todos. Por ejemplo, van a tener que organizar reuniones, así como esta, o llamadas de WhatsApp, qué sé yo, ¿verdad? La forma en que ustedes se sientan mejor. Por supuesto, todo virtual, todito. No los estamos mandando a que miren, reúnanse en la Plaza Venecia, no. O reúnanse en el colegio, tampoco. Todo va a ser un trabajo virtual. Así que eso es para las dos asignaturas. ¿Alguna otra pregunta? No. Vale, seguimos entonces. Y acá he agrupado en estos cuatro ejes algunas preguntas
de la prueba diagnóstica. Y me gustaría, por favor, que alguien pueda dar respuesta de lo que recuerda, cuáles son los temas recurrentes en el romanticismo. De lo que usted se acuerda. Ahorita no estamos viendo si está bien, si está mal. Estamos haciendo una retroalimentación. Vamos a recordar, vamos a retomar algunas cosas. Entonces necesito que alguien me ayude con esa primera pregunta. Voluntariamente. ¿O le llamo yo? Amor frustrado. Ajá, sí, iba a decir, sí. Ajá, muy bien. Un tema recurrente en el romanticismo es el amor frustrado. Y me gusta que no solo dijeron amor, sino que dijeron amor frustrado. ¿Por qué es importante ese adjetivo? Porque si yo solo digo amor, todos pensamos que es algo positivo, ¿verdad? O que es algo bonito. Pero cuando ustedes de una vez lo señalan y le dan el adjetivo que es un amor frustrado, eso dice mucho, ¿verdad? Que ustedes recuerdan que uno de esos temas muy importantes y recurrente casi en todas las obras es el amor frustrado. Guillermo, dígame. También a veces está el destino mágico. Un destino trágico, exacto, importante el adjetivo también, ¿verdad? No solamente es un destino, sino que es un destino trágico. ¿Recuerdan cuál es el nombre del destino en el romanticismo? Sino. Exacto, el sino, ¿verdad? Así que está muy bien, perfecto. Ya vi que el primer periodo todo el mundo 10, porque lo recuerdan muy bien. Gracias. Segunda pregunta, ¿cuál es el tema principal en la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio? ¿Alguien recuerda? El amor entre Don Juan y Doña Inés. Uh-huh. El amor entre Don Juan y Doña Inés. ¿Y cómo fue ese amor? Trágico. Trágico porque, bueno, ella muere, ¿verdad? Pero algo muy importante y novedoso en esa obra, lo vamos a ver más adelante, pero ahorita lo podemos retomar, es que Don Juan consigue el perdón por el sacrificio, digamos, de su amada. Entonces eso es algo novedoso y muy importante en esta obra. Así que muchas gracias. Tercero, tema principal en la obra del Duque de Rivas. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre del Duque de Rivas? Porque ese es su título. ¿Alguien Ángel recuerda? De Saavedra. Ángel de Saavedra, muy bien. Y su obra, Don Álvaro o la Fuerza del Sino. ¿Cuál es esa temática? La fatalidad del destino. La fatalidad del destino. El amor frustrado. El amor frustrado, exacto. Y la venganza. Ah, sí, también. Guillermo la dije. Por eso. Pero un tema secundario podría ser. El más importante o el principal son los que mencionaban antes. El destino siempre es trágico e impide a los protagonistas que sean felices. Y ya lo mencionábamos en el primer punto, en la primera pregunta, el destino en el romanticismo siempre es trágico, el amor siempre es frustrado y siempre va a impedir la felicidad de los protagonistas. Si usted recuerda todas las obras románticas que ha leído, y con románticas no me refiero a que son de amor, estoy hablando del movimiento literario, ¿verdad? Porque yo sé que en lengua han leído muchas obras románticas, y si usted recuerda, los protagonistas nunca terminan juntos. Siempre hay una tragedia que los separa y nunca son felices. De hecho, Don Álvaro, ¿alguien recuerda cuál fue el final de Don Álvaro?
¿Qué pasa con él? Se murió. Se cayó de un peñasco. Se suicida. Él se precipita, dice la obra. O sea, se va. Después de haber matado a toda una familia, sin querer. Claro está. Claro está. Eso va a ser interesante. Tal vez hacemos ahí un debate de que si fue planeado o no. Claro que no, ¿verdad? Pero tal vez alguien puede pensar que se pudo hacer de otra forma. Depende de cuál revisemos. Si revisamos una por una, algunas van a ser intencionales y las otras puede que no. Debatible. Ah, no. Sí, claro. Hablo de don Álvaro. De don Álvaro, digo yo. Ajá, porque sí hubo, o pienso yo, una forma diferente. Ahí se la voy a comentar cuando estemos en ese tema. Y ustedes me dicen sus opiniones, ¿verdad? Pero la gracia, entre comillas, de las obras románticas era esa, ¿verdad? Que los protagonistas no quedaban juntos y le preguntaban el final de don Álvaro y me han contestado perfecto, que él se precipitó, o sea, se va a lanzar de un lugar muy alto, obviamente acabó con su vida, ¿verdad? ¿Era eso necesario? Lo vamos a discutir después. Y el punto 4, ¿cuál es el principio en el que se basan los dramas románticos? Creo que con todo lo que hemos expuesto y sus participaciones, podemos deducir que, por ejemplo, la tragedia es uno de los principios, la muerte es otro, el amor frustrado, el amor imposible, el destino trágico y, en fin, un cúmulo de situaciones negativas son las que enmarcan o rodean al romanticismo. Punto y aparte. He seleccionado unas cuantas frases de la obra que van a leer, que aunque no pertenece a este movimiento literario, yo sí creo que podemos encontrar algo romántico en la obra. Y creo que ustedes me van a dar la razón cuando la lean en su totalidad y analicen el contenido. Por cuestiones de tiempo, no vamos a poder leer y discutirlas ahora. Vamos a comenzar con esto en la próxima clase, pero tenga eso presente. La obra no es romántica del movimiento, pero sí vamos a tratar de encontrarle o de encajar algunos hechos que la obra presenta con el romanticismo. Así que aquí comenzamos en la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos 2 minutos. Sí, señor. ¿Sí? ¿A qué movimiento literario pertenece esta obra? Esta a ninguna, porque como la autora es contemporánea y actualmente no hay un movimiento literario, no pertenece a ninguna. Y además, la obra está basada en el diario de una científica. Entonces, realmente no podemos encuadrarla a un movimiento literario. Gracias a su pregunta, me acabo de acordar de algo importante. En la guía de esta semana, le he puesto un vínculo de YouTube donde Rosa Montero habla sobre la ridícula idea de no volver a verte. Son de 5 a 10 minutos aproximadamente. Por favor, véanlo, es muy interesante, para que en la próxima clase hablemos de esto y, por supuesto, en lo que siga de la lectura de la obra, ¿verdad? Así que, respondiendo a la pregunta, no pertenece a ningún movimiento literario porque es una obra actual que habla sobre la vida de una científica y de la autora. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, señora. Bueno, vaya, entonces nos quedamos hasta acá. Repito, comenzamos con esto en la próxima clase y por supuesto ya con el contenido de la unidad. Y les queda de tarea que me escriban en ese grupo los correos de grado y yo les mando la obra. Dígame, Alison. Sí, señora, estaba viendo los
equipos de trabajo para la feria y veo que son de 6 integrantes, pero en el caso de segundo C no tenemos un número 25, entonces hay uno de 5 y uno de 7. ¿Y quién les dio esos equipos? No, yo les estoy viendo en la guía de la semana de que donde está el profe de la materia, bueno, de geografía. Vamos a hablar con él entonces para coordinar eso y le vamos a avisar. Oye, no se preocupe. Okay, gracias, señor. Gracias. Bueno, entonces pueden desconectarse. Tienen 2 minutos para hacer el cambio de clase exactamente. Y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Les deseo adiós, señorito. Gracias. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Muchas gracias. Estén muy bien. Adiós, señor. Adiós, señor. Señor, ¿dónde dijo que iba a estar el enlace para ver el video? En la guía de la semana, ahí está, en recursos complementarios hay 2 enlaces, uno del romanticismo y otro de Rosa Montero. Les invito a que lo vean, por favor. Muchas gracias, adiós. Bueno, adiós, cuídense mucho. Adiós, señor, cuídense. Adiós.